quería comentar, el libro de Limón me parece un libro realmente muy necesario. En primer lugar, desde Lalo Limón, porque creo que es uno de los periodistas culturales más importantes en este país, más entrañables, más queridos, más honestos. Vaya que todo lo que estoy diciendo es casi así como insólito. Y creo que desde hace mucho tiempo nos debías un libro. Yo esperaba que pudieras escribir un libro de tus entrevistas con autores, de tus entrevistas con personajes insólitos, de tus andanzas por el mundo cultural. Te dije que me sorprendió realmente que hicieras ese texto, pero no me defrauda, me parece que estás ahí, que es ese hombre curioso, que investiga, inteligente, pero que no se conforma con lo que sabe, que busca más, que pregunta, que tiene la humildad de preguntar y de ponerse en ese papel. Entonces yo agradezco desde el personaje de Lalo Limón y agradezco también desde la temática que toca, porque vaya que es un tema que necesitamos abrir y debatir en la sociedad. Rescatar o consignar un momento, 10 escritorazos de mi país, platicando desde una perspectiva, digo yo, muy normalizada, muy familiar, muy cotidiana, muy habitual, de su experiencia con la planta, y acercar, espero, a quien quizás no se ha dado chance de mirar el problema desde otra óptica, de moverse hacia otro horizonte, y a lo mejor en ese horizonte encontrar pues una alternativa de solución, porque ya vimos que la forma en la que estamos tratando de resolver los problemas, no sé, salvo su mejor opinión hasta el momento, no ha funcionado. Aquí nos seguimos persiguiendo, matando, llenando de dolor a muchas familias, arrancando vidas de gente que en todo caso está en su derecho de hacer con la planta lo que quiera, desde la frontera de su mayoría de edad ciudadana y no desde la perspectiva de un Estado que yo no entiendo por qué considera tener esa madurez que los ciudadanos no, para estarle señalando, pegando en la espalda, no, te fuiste ese pinche pelota, ¿no? Echate un brandy, ¿no? Siéntase la cajetilla de tabaco. O en los peores casos, ¿no? Los medicamentos patentados, que en muchos casos contienen ansiolíticos o psicoactivos que pueden ser verdaderamente, no sé si peligrosos, pero sí por lo menos corrosivos. Porque vamos retrasando las discusiones, ¿no? Ayer no sé qué entrevista yo escuchaba, que alguien dice, no, pero ese tipo de cosas se toman mucho tiempo. Dice, bueno, es que ese es el problema. Que siempre pensamos, no, como se va a tomar, a llevar mucho tiempo, pues lo dejamos para después. Y nunca lo atiendes. Yo sé que no se soluciona el problema de violencia legalizando la marihuana, pero sí sé que, como yo, un montón de ciudadanos, un montón, que estamos consumiéndola desde la óptica que cada quien tiene, porque vemos muchísimos tipos de consumidores, y eso fue parte de lo que me enseñó el libro. La diversidad es hermosa. Yo me quedo muy contento con el libro y espero que de alguna forma esa alegría mía pase a través de las páginas, porque en la consigna de este momento, que aspira, lo digo en la introducción, a convertirse muy pronto en un pasado, espero que se encuentre esa fase tan esperanzadora que todos estamos deseando que suceda ya en el país, que se comiencen a resolver los problemas. La adicción, por ejemplo, les presento.
siento. Ay, Señor, ya no me importa. Hay escrito un tratado para decirnos que es un marihuana. Fumamos su enunciado, le aplaudimos.